chicas, bienvenidas una vez más a mi canal. En este video, muy rapidito, voy a enseñarles cómo hacer este moñito de este personaje de los trolls. Muy, muy fácil de hacer y muy rápido con muy pocos materiales. Para hacer este moño yo voy a necesitar silicón líquido o también puedes utilizar el silicón caliente. Yo no lo tengo a la mano, es por eso que yo estoy utilizando este, pero los dos funcionan perfecto. Aguja e hilo, el centro, yo... Como ya les había comentado en el video pasado del otro moñito que ya hice de esta misma personaje, por si quieres pasar a verlo, te voy a dejar el link aquí abajito. Es un moño muy diferente y en diferentes colores. Es otra muy bonita opción para hacer un moñito para este centro. Esta moñita yo me la encontré en la Walmart. Es una mini y me encantó como para centro de estos moñitos. So, van a necesitar el centro, ya sea en ficha, ya sea en la forma que, en la presentación que ustedes quieran ponerlo. Este moñito es inspirado en esta monita. Y vamos a necesitar los listones de los colores que queramos combinarlo, es opcional, pero para hacer este moñito yo utilicé en los cuatro listones. Vamos a poner las puntas hacia el mismo lado, vamos a doblarlas. Y yo les puse unas gotitas bien poquitito en la orillita para sostenerlas. Sin ponerle en esta parte que quede así como huequito. Para que no quede el moño como aplastado de aquí. Les voy a decir cómo lo hice. Solo una. Puse unas gotitas muy, 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 muy pequeñas. Y he doblado al nivel del listón, asegurando que las esquinas vayan hacia el mismo lado, como en este caso las estoy doblando hacia abajo, que le queden los piquitos hacia abajo. Todos tienen que quedar de esa manera. Hacia donde doble el primero, para ese lado tiene que ir el otro. Y como ven aquí, aparte de saltear utilizar los colores de esta forma, he salteado las esquinitas, como en esta quedó la punta rosita, en este quedó la punta azul y así, para ver si da otro efecto. Están todas listas nuestras puntas. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar las dos puntas y las vamos a unir de esta manera. Y vamos a agarrar este otro extremo para agarrar la mitad exacta de nuestro listón. Si puedes marcarlo para que no se te pierda. Ya que están juntas las puntas y alineadas, vas a tomar la mitad del listón y este lo vas a formar un conito. Y este piquito que se forma aquí al final, lo vas a llevar hacia el otro piquito que estamos sosteniendo de este lado. De esta forma. Asegúrate de no perder la figura que nos ha quedado. Y lo vamos a asegurar con aguja e hilo. De esta manera y por el frente nos va a quedar así. Y así lo vamos a hacer con los cuatro listones. De lo naranja hacia abajo, que es la mitad del listón. ¿Se ven? Y se abre, ¿ok? Todavía se abre. Entonces, de donde se abre, lo vamos a pegar todo hasta arriba. Le he puesto solamente en las orillas, dejando aquí un pequeño espacio sin silicón, porque en este caso estas quedaron lo más pegaditos que se pudieron, pero en estos que van a ser los que voy a poner abajo, los voy a
lo voy a dejar un poquito separado y para eso pues no se necesita que le ponga silicón en esa pedacito, así que solamente le he puesto en las esquinas y lo voy a dejar abierto en la parte donde no puse silicón. Y lo voy a aplastarlo más. Hay mucha diferencia, puesto que como este está pegado solamente de la mitad para abajo, esto queda más, más esponjadito y esto queda más planito. Así, de esa manera los cuatro, son dos más esponjaditos pegados de la mitad hacia abajo y dos pegados hasta arriba y separados. Aquí como ven. Espero que sí se vea. Sí, ya que están así, ahora los vamos a juntar. Este moño es muy, muy fácil, muy rápido de hacer. Vamos a hacerlo de esta manera. Lo voy a hacer con aguja e hilo para asegurarlos mucho mejor. Antes de pegar el siguiente, voy a poner el pedacito de listón que va a ir al broche. Como les he mencionado, siempre quemando las orillitas de nuestros listones para que no se nos deshagan. Voy a poner silicón en esta parte. Para que dé vuelta hacia acá. Y aquí asegurar nuestra pinzita. Entonces ahora sí voy a pegar la otra parte. Poniendo bastante silicón. Para asegurarlo muy bien. Es el resultado, como por último le puse este moñito encima y le puse estas medias perlas rositas bien pequeñitas, tanto arriba como abajo. De la misma manera he puesto el centro y este moñito está terminado. Espero que les haya gustado. Si es así, regálenme su like, compartan este video, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho y toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones de mis próximos videos que estaré subiendo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Adiós.